Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar Quintero, entrenador de tenis de campo del Instituto de Recreación y Deportes Ipaquirá. Hoy vamos a realizar una sesión de entrenamiento desde la casa en compañía de mi hija Ana Sofía. Para iniciar, vamos a realizar los estiramientos 10 segundos por cada articulación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para iniciar con el calentamiento, vamos a realizar 50 saltos, dos series. Para continuar con el calentamiento, vamos a realizar 12 fondos, 4 series. Continuamos con los siguientes ejercicios. Vamos a realizar 12 burpees por 4 series. Siguiente ejercicio, vamos a realizar 12 mountain climber por 4 series. Siguiente y último ejercicio, vamos a realizar 12 saltos de estrella por 4 series. Es muy importante estar hidratando, también importantísimo hacer los ejercicios por las cuatro series que se les dijo en la sesión. Y para terminar, vamos a realizar los estiramientos 15 segundos por cada articulación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muchas gracias. Quédese en casa y lávese las manos. Clase número 2 de la semana. Entonces vamos a iniciar con un pequeño calentamiento. Vamos a hacer 20 estrellas. Tomamos aire. Nuevamente hacemos otra serie. Calentar un poco con rotaciones de los brazos hacia adelante, hacer 5 a 10 series, a 10 repeticiones. Ahora hacia atrás, muy bien. Vamos a girar los hombros hacia adelante. Ahora hacia atrás. Muy bien, ahora nuevamente las muñecas. Al contrario. Muy bien, como en la clase pasada, vamos a hacer un pequeño calentamiento de una vez con la raqueta y la pelotica. Nuevamente hacia el piso, pero con ambas caras. Muy bien, mano izquierda. Perfecto. Hacia arriba, lo mismo, las dos caras, utilizamos las dos caras. Estos ejercicios de coordinación son muy buenos. Adquirimos mucha confianza al golpear la bolita.
Muy bien, intentémoslo con la izquierda. Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar un cojincito de la casa y con ayuda de nuestros hijos vamos a trabajar las boletas. Siéntate ahí. ¿Cómo? ¿Me siento? Sí. Entonces ahí, muy bien, cruza los pies. Raqueta en posición de golpe, correcto. Vas a colocar la bolita en volea derecha. Muy bien, ahora vamos a intentarlo con la mano izquierda. Perfecto. Ahora vamos a hacer combinación de golpes. Mano izquierda, mano derecha, mano izquierda. Es un ejercicio muy bueno para practicar las voleas. Ahora vamos a trabajar las voleas, volea derecha, volea revés. Muy bien. Siguiente ejercicio. Trabajaremos unas sombras en los distintos golpes. Iniciamos con las voleas. Muy bien, vamos a trabajar sombra de golpe derecha. Cortico porque tenemos un espacio reducido. Intentando hacer lo mejor que podamos. Siempre su raqueta en posición inicial. Importante marcar bien el movimiento. Muy bien, ahora vamos a trabajar con el golpe de revés.
bien. Tercera clase de la semana. Entonces iniciamos con el calentamiento. Vamos a empezar con calentamientos, desplazamientos laterales cortos. Pueden ser unas 10 series. Muy bien, y vamos a realizar el calentamiento de brazos o el tren superior como la primera clase. Entonces empezamos con movimientos circulares medios. Ahora a nivel más alto. De arriba hacia abajo y alto. Hay que tratar de sostenerla al frente. Muy bien. Pues, giro de hombros. Hacia atrás. Giro muñecas hacia adentro. Hacia afuera. Calentar y a trabajar un poco de coordinación con la raqueta y la bolita. Entonces vamos a intentar hacerlo más rápido. Ejercicios de control son muy importantes porque cuando regresemos a la pista no perdemos el contacto de la pelota ni la sensación de la bolita. Bien, ahora con la mano izquierda siempre hay que trabajar ambas lateralidades. Recuerde que utilizamos golpe derecho, golpe revés.
Ahora hacia arriba. Cambiemos de mano, mano izquierda. Perfecto. Ahora vamos a trabajar control de bolita. Empezamos con un rebote en el piso. Empieza con la tuya. Control de la bolita sin rebote. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar sombras de derecho y de revés con movilidad, trabajando split y postura del golpe. Vamos a llevarnos con una escoba para que simule el punto de impacto. Perfecto, ahora vamos a trabajar el revés. Gracias, quédate en casa y lávate las manos.